estoy teniendo un montón de problemas con el OBS, se me ha quedado pillado. Ya está. Ya estoy, ya estoy. ¿Se me oye bien? ¿Se oye todo bien? Bueno, el juego aún no se oye, ¿no? Pero... ahora se me ha cambiado de idioma esto solo. What? Hola, Xavi, hola, Tei. Hola. Porque pone que llevamos... online 4 horas. Ya acabo de poner el stream. Dios, qué calor hace en esta habitación. Voy a poner el stream. A ver, he puesto el tweet. Pues el tweet, sí. He puesto todo. Ya, sí. Voy a ponerlo en mi Discord también para que la gente venga si quiere. Se me... es que tengo el micro muy lejos, por eso he dicho que sí se me oye. Vale, ya está. Hola, Luis. Hoy no era Luis, pero si diréis, ya ha estado. Ah, te ha llegado la noti de Drip, porque a veces me cambiaban a mí el título del stream y ahora no estaba cambiado y lo he tenido que cambiar yo y lo he cambiado después de poner el stream. Entonces te ha salido la noti de Drip en vez de la mía. Pero Drip es eso. Drip es de 6 a 7, siempre. Nunca hasta a esta hora. Hasta ahora estoy yo. Hola. A ver, sorry. Sorry si os ha liado la noti. Es que como he tenido que cambiar yo el título, lo he cambiado después de darle al directo. Entonces he saltado la otra, lo siento. A ver, ¿alguien quiere jugar? Tei estaba por el chat, no sé si quiere venir a jugar. He abierto stream un poco más tarde porque estaba lo del Call of Duty nuevo, que estaba aquí hosteado y me han dicho que cuando acabase pues abriera. Así que he abierto ahora. Xavi, pues bien, he dormido fatal, me duele un montón la cabeza, por eso no he puesto stream hoy en mi canal, porque es que, o sea, he dormido horrible. Estoy en plan, por favor, la cama. Así que he dicho, es que para abrir así con cara como de zombie en mi stream, pues abro solo en Vodafone y ya está. Así que aquí estamos. A ver, si te responde en algún momento de la vida, pues le invito. Y si no, pues venga, mientras tanto jugamos nosotros. Que si no se nos pasa el tiempo enseguida. A ver, toca el mapa del desierto y toca caer en sitios con poca gente. Sí. Sí. Ya me lío con mis propios streams. Ya está. Todo correcto. A ver. Vale, ¿el juego se oye? Siempre tarda aquí en... siempre se queda negro un rato. No sé si a todo el mundo de este stream le pasa, pero... siempre se me queda negro. Igual es el modo en el que tengo capturado el juego. Yo creo que es eso. Igual lo puedo capturar en otra cosa. No sé si lo tendré en capturar juego o en capturar ventana, pero yo creo que es eso. Vale, a ver. Entonces el otro día yo sé que caímos. ¿En qué caímos el otro día? Es que el otro día era caer en sitios con mucha gente. Entonces caímos en Pecado, caímos en Hacienda. Y no sé dónde más caímos, la verdad. Y hoy toca al revés. Hoy toca... vamos a ir a ver. Casi todo el mundo cae en Pecado y en Hacienda, así que... bueno, y en Pozo y en Los Leones, ya lo expliqué. Es verdad que el martes fue cuando Dancalo llegó un poco tarde y nos pusimos aquí a hablar del mapa. Que empecé a decir tal, que Los Leones era muy grande, pero estaba guay, no sé qué. Vale, pues vamos a ir aquí. Vamos a ir a la cobrería. Luego, yo creo que en Impala, en Chumacera. Normalmente siempre la parte... bueno, menos campo militar y zona militar. En los dos mapas, normalmente la parte más a, como más a los lados, suele caer menos gente. Que no significa que haya menos loot. La verdad es que hay sitios por fuera que hay bastante loot, yo que sé. Que está bien, que no es como... que no es como ir a colegio o a prisión o a... ¿sabes? O a Pecado, pero que están bien. Vamos a ver si llegamos a la cobrería. ¡Sí, Aníbal!
He visto la. He visto. Han puesto. Me la compro. Es que no sé qué hacer. El pozo está bien. Ahora te digo un par de sitios que hay en el pozo que a mí me gustan mucho. Han puesto una skin en el Fortnite del oso rosa de San Valentín. La quiero comprar. La quitan esta noche. ¿Qué hago? ¿Me la compro o no? Por favor, necesito ayuda. Es que la han puesto, pero es que vale 2.000 pavos. Lo tengo que meter porque no tengo. Tengo 200, creo. Y es que no sé si comprármela o no. Si me la compro, la podemos estrenar mañana en el stream de Fortnite. Pero es que es muy caro. ¿Qué hacemos? Y es que campea mucho. Es que es muy rosa. Buah, buah. Me han caído 5. Lo malo es que, como estaba tan lejos de la zona, vamos a caer todos por el mismo sitio porque allá al fondo, como que no llegamos, ¿sabes? Mira, ha caído uno, dos. Han caído como 5 o algo así. Está bien lo grande que es el sitio. ¿Quién me ha preguntado el pozo? Mau. El pozo. Es que a mí, en este sitio, el problema que tiene este mapa. Aparte de que el mapa tampoco es muy chachi. Mola mucho más el otro. A mi parecer me gusta más el primero. El ángel. Pero. El problema de este mapa es que o caes en pecado y en. O caes en pecado y en hacienda. Que son. Que en pecado hay un edificio, el Rin. Y los apartamentos de al lado que caímos el otro día. Que están muy bien. Y pero son muy pequeños. Entonces cae mucha gente para el loot que hay en verdad, ¿sabes? O sea. En verdad en esos sitios sí hay loot. Igual que en pisos, ¿no? En pisos del Fornite. Sí hay loot, pero si caen 50 personas, igual ya no hay tanto loot, ¿sabes? Entonces, en verdad, pues. Renta, pero. Pero. Ahí, sobre todo, mira, a Tay, por ejemplo, Tay con el que jugamos a veces, le gusta Hacienda y eso porque Pozo y los Leones son muy grandes. Son ciudades súper grandes. Entonces, para ir de una punta a otra, para ponerte a lootear todas las casas. Por favor, no hay nada en este sitio. Ponerte a lootear todas las casas que hay por ahí, es que te puedes tirar, es que no sé. Te tiras un montón de tiempo, o sea, mirad lo grande que es el pozo y los Leones. O sea, a ver dónde he cerrado. Buah, tenemos que bajar. Te tiras un montón de tiempo para lootear. Encima luego para salir de la ciudad, ya lo dije el otro día. Tienes que pasar por todas las casas y bueno, pues te matan, ¿sabes? Entonces, pues. El pozo y los leones, pues a ver. A mí tampoco me gusta mucho por el hecho de que son muy grandes. Pero en el pozo hay. Como unos estadios redondos. Que tienen unos asientos a los lados. Y hay mucho loot ahí. El problema es que está muy poco cubierto porque está lleno de edificios a los lados súper altos y a los lados no hay casas ni nada cerca y te matan. O sea, si enfrente, si en el estadio redondo, enfrente de ti hay un tío que había arma y en tu lado solo hay un kit, está muerto, ¿sabes? Porque, o sea, no hay cobertura de ningún tipo dentro del círculo. Pero yo siempre me caigo ahí porque es que a mí lootear edificios enormes de 20 plantas no me gusta. Me muero muy nerviosa. Pero el pozo está bien, ¿eh? El pozo está guay. El único problema. A ver. Sí, el único problema es que está muy echado a la izquierda, ¿sabes? Entonces, si nos cierra donde ha cerrado ahora, pues está guay porque sí, el primer círculo. Y bueno, quizás si tienes suerte, el segundo pille un cacho dentro del pozo. Pero luego ya no. Y vas a tener que andar un ratito. Y sobre todo, como cierro para el otro lado, bueno, pues ya está, pues como Giorgio Paul, ¿sabes? Que me acuerdo que un día caí. Mira, voy a coger la moto y todo. Yo no suelo coger los coches, pero voy a coger la moto. Me acuerdo que un día en el stream caí en hospital, en el otro mapa, y tuve que. Y tuve que. ¿Me morí? Sí, me morí al final porque cerró en zona militar. Y yo estaba pues como en pozo, solo que en el otro mapa, en Giorgio Paul. En hospital, al lado. Y. A ver, que si hablo no me ubico ya. Y. Escúchame, o sea, estuve andando medio stream casi, curándome y tal, que al final encontré un coche, llegué a la zona. Y cuando iba a pasar por el puente de zona militar, yo ya llegaba de las ultimísimas y había dos tíos. Uno al principio del puente y uno al final. Y no era dúo ni nada, era solo. Pero había un tío al principio del puente y un tío al final del puente. Y yo, que no me quedaba otra, no podía cruzarlo por el agua, pero es que ya no me daba tiempo. ¡Oh! Dios,
Tío, me he visto muerta, ¿eh? Yo no sabía que aquí había este barranco. Buah, 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 buah. Parecemos una cabra montesa, te lo juro. Voy a intentar salir de aquí, ¿vale? Antes de seguir hablando. Vale. Buah, buah, Escúchame, eso lo habían arreglado, se supone. Eso que acaba de pasar, se supone que ya no ha pasado. ¿Y yo para qué bajo? Si tengo que subir otra vez. Vale, encima la moto, ¿no? Que es como el mejor coche del mundo. No sé qué estaba diciendo, ya no sé qué estaba diciendo. Aquí estamos atentos a todo. Exacto. Si te tiras en un sitio que hay tropecientas, 1800 casas, pues tienes que estar atento a ver dónde han quedado las demás gente. Hacia dónde deberías ir looteando. Que se vaya acercando a la zona en vez de ir alejándote. Que eso a mí me pasa a veces. Vale, bueno, por lo menos ya estamos dentro de la zona, ¿vale? Sé que había ahí un coche y ahí hay otro, pero es que no lo voy a coger porque vamos al pozo. Vamos a ir al pozo, mira. Mira, Mau. Te voy a enseñar los círculos esos que te he dicho que tienen un estadio. ¡Eh! ¡Ha sonado algo en el Discord! Hola. Hey, ¿qué Lo tal? Buenas sabía, tío. tardes. He escuchado algo. He escuchado algo y digo, sí. Hola, buenas. Buenas, ¿Juegas ¿cómo luego estás? después de esta? Sí, estoy Vale. calentando. Mira, mira, Mau, mira. ¿Ves esto? Voy a poner el sonido ya otra vez. ¿Ves? Esto está lleno de casas, ¿vale? Que dices, qué tostón, ¿no? Pero si te caes aquí. Bueno, igual nos matan, ¿vale? Porque no he mirado mucho a los lados a ver qué pasa. Pero ves, hay cosas por aquí tiradas. Y por el medio también hay cosas. Suele haber. Yo por aquí siempre me encuentro una R. Una AK o. Mira, una mochila por tres. Siempre me encuentro. Yo qué sé, algo útil. Ahora que hay un montón de empuñaduras, la verdad es que no tengo muy claro cuál es mejor. ¿Te y tú sabes? ¿Te has aclarado ya? Hay una roja que es como Sí, si sí, es roja, la básicamente. roja. Esa es la mejor. ¿Sí? Esa es la mejor de todas. Vale. Y por pues, sin una kill me acabo de marcar. Y luego ya, pues la de pulgar es como la peor. Las antiguas, la vertical y esa tienen la misma función, creo. Pero vamos, no ha cambiado mucho. O sea. O sea, pero las funciones. Es que no me he puesto a mirar las empuñaduras aún, la verdad. O sea, las cojo y ya está. Tampoco me he encontrado muchas distintas, ¿eh? En plan. No, a ver, hay unas cuantas, pero te puedes O hacer sea, una idea quiero. Ya, bastante. pero es que yo me sigo encontrando de normal las que antes, habían de antes. Sí. Pero a la hora de elegir, yo la de pulgar no me convence nada. Luego hay una que es como Eso es lo empuñadura que ligera o comentabas, ¿dónde? rápida. Donde te encuentres a alguien de frente y tenga mejor ruido, amores. Claro, es que es lo que te he dicho, ¿ves? Aquí, por ejemplo, nos hemos encontrado una mochila por tres. Pero sí, si aquí no lo encontramos al principio de la partida y tengo ahí un tío enfrente que se ha encontrado ya la M4 y yo aquí la mochila por tres, pues es como, bueno, pues sí, una mochila por tres está muy guapa, ¿no? Pero es que aunque no tenga una M4 y tenga no, una UMP, es que estoy vendidísima. Entonces está muy bien porque haces así, haces el circulito por fuera y luego te metes dentro del circulito y looteas todo y ya está. Pero eso es lo malo, que por lo menos en una casa pues te puedes cubrir, ¿no? Pero. Y es que además en el círculo ese es que da igual que estés jugando ya. Ya da igual que estés en primera persona o que estés en tercera. Es que te matan y ya está, ¿sabes? Porque en una casa dices, bueno, es verdad que si estás en tercera persona, pues te ven más a través de las puertas y tal, pero es que en el sitio ese da igual. Da igual lo que estés haciendo que. Si tiene arma, estás muerto, ¿sabes? Mira, aquí hay una M16. Me la voy a llevar. A mí no me gusta mucho la AK, la verdad. De hecho, me voy a llevar. Vamos a ver. La Si que me es la cómodo, puedo. tienes que saber utilizar el. Es que se mueve mucho Ya. y yo es que. A ver, si tengo que elegir. Mira, aquí hay una Kark. Me voy a llevar la Kark, aunque yo no soy muy fan. Ya lo sabéis. Además, si no tengo mira, pero así tengo. Tengo un Franco y una R de diferente calibre. Pero yo. Eso, si yo tengo que elegir entre. Mira, ya tenemos mira. Si tengo que elegir entre una AK y cualquier arma de 5, del.
Estoy cogiendo demasiadas vendas, como estoy hablando. Si tengo que elegir entre cualquier arma del 5 y un AK, yo pillo cualquier arma del 5. A ver, os voy a leer. Hola, Maroto. Perdón que si no os leo, vale, es que como estaba aquí hablando con Mau. 20 pavos por unas alas. Buah. He visto, vi un oso que había ayer de oferta en el Fornite también. Que era un paracaídas de unas alas y un oso. Pero es que valía también un montón. Tei, ¿han puesto de oferta el oso rosa fucsia del Fornite? Ya, ya lo he escuchado. ¿Qué hago? ¿Me lo compro o no? Lo que quieras. Es que vale 2000. Es que vale 2000. ¿2000 qué? Pero a ver, pavos. Esos son 20 euros. Pues no. Yo no me lo compraba. Pero es bueno. Que un oso rosa. Es que lleva un lazo en el culo. ¿Y qué? Que lleva un lazo negro en el culo. Pero eso es la mochila, ¿no? Como. Pero te. Sí. Vamos, ¿es un pack o.? Sí, viene entero. Ah, no eso sé. Está looteado. Pues cómprate. Si te gusta, pues te lo compras. Y si no, pues. Se acaba esta noche. Tenemos de aquí a esta noche para decidir. No, tú y yo no, tú no, no, para no, decir. Tú también. ¿Yo ¿No por soy yo el qué? juego o lo Pero. has muteado? ¿No soy yo el juego? Ah, Sí, Víctor, el juego. lo ha dicho cuando estaba en el coche. Es que cuando estoy en el coche a veces lo muteo porque es que es horrible. Oye, Tei, estoy oyendo tu partida. Dime. Y no sé si te están matando o no, pero he escuchado tiros y me da igual, ¿vale? Muy Se bien. oye tu partida más que la mía. Ya no, ya no. Vale, yo ya no voy a Ya, coger no el me acabas de coche. matar. Otra semana tenemos que hablar de eso, en plan de los vehículos, de. Mira, os voy a adelantar una cosa de la semana que viene. La semana es que no va a estar. Porque yo había pensado, si está el mapa nuevo, el Savage, pues miramos a mi el martes y el jueves de la semana que viene, que es la última del mes. Pues hacíamos lo mismo que hemos estado haciendo todas estas 2 semanas, pero en el otro mapa. Un día en sitios con mucha, caemos en sitios con mucha gente y otro día en sitios con poca gente, pero es que no va, yo creo que no va a estar el mapa. Yo pensé que sí que podía estar, pero aún no lo han metido. Está como para selección ya de mapa, pero no está, no lo puedes elegir aún. Pero eso desde que actualizaron, ¿sabes? Sí, y no sé cuándo se va a poder, así que No han dicho si nada. no estaba disponible. Yo había pensado eso, hablar de las armas o de los coches y tal. Por cierto, me tienes que pasar lo del icono. Ah, En es verdad. ampliado, en una Sí, foto, lo que sea. recuérdamelo cuando acabemos el stream y te lo paso. Si tiene un lazo negro en el culo, está claro, cómpralo. Claro es que tiene un lazo en el culo negro. Es un oso rosa fucsia. Que cantea un montón. O sea, ¿sabes? Te ven ¿Pero desde la cómo otra puedo dar el pinta. tip? Te ven en pisos picados, te ven desde Polvorín. Desde Socavón, soterrado. Y. Pero es que tiene un oso, es que tiene un lazo en el culo. Que es la mochila. Pero es un lazo, no es una mochila. Maravilloso. Mira, o sea, no estoy pendiente de nada de la partida. No estoy a ver si. Oigo algo, o sea, me va a venir un señor y me va a hacer pum, pum. Pum. Mira, tengo aquí cosas. Ahí había un silenciador y no sé de lo que es, pero ahora miramos. Buah, y menos mal que. Buah. Jiji. Ah, este no se puede poner aquí. Silenciador de AR. A ver, igual ganamos, no creo. Bueno, sí. Aunque hay mucha gente. A estas alturas en el Fornite habría 20 personas. Bueno, voy bien de balas. El casco es un poco así, pero no he encontrado una mejor, la verdad. Veinte, 10 y da gracias, ya. Pero es que se nota mucho. Se nota muchísimo que estos mapas son más grandes. Se nota muchísimo que en el Fornite la gente se concentra aún más que aquí en Hacienda o en Pecado. O sea, es una pasada. Lo de pisos es enfermizo.
Vamos a ver. Otra mochila por tres, no veas, ¿no? ¿No? O sea, hacía yo que no veía mochilas por tres. No sé, semanas y ahora de repente dos. ¿Sabes lo que yo ya no veo, Tei? A mí me han dicho que le han bajado el loot. Cascos. Cascos por tres. ¿Sabes? Uy. Tei está pasando de mí, pero no os preocupéis porque es lo normal. 255 balas. Yo creo que si no matamos gente con esta cantidad de balas, no matamos de ninguna manera, la verdad. O sea, estoy viendo que no me he encontrado a nadie. Bueno, en eso consiste hoy. O sea, en eso consiste este stream, ¿no? En car donde no haya nadie, pero... Pero es que nadie, o sea, es que no sé. Voy por aquí, por el medio del mapa este. No es que sea muy cubierto y saltando y pues nadie me da, pues no sé. Se me ha roto Discord. Me lo daré acá. Mau, ¿en serio? Tiene una pantalla grande en una oficina, toma. Un saludo. Vale, por allá. Es que no sé si me ha dado a mí, la verdad. Te estaba mandando un beso a la vez y no sé. No sé si ese tiro era para mí, pero. No me ha dado. Voy a. A ver, eso de ahí es. ¿Eso de ahí qué es? ¿Es una montaña o algo? A ver. Yo creo que eso es de ahí. Quiero ir a un sitio alto, la verdad. Mira, hay un buah. Hay un drop allá arriba. Y hay un tío allí bajando, pero no le voy a matar. Y además no me puedo parar aquí a intentar dar a nadie con la carg. ¿Veis ese de allí? No sé si le he dado, la verdad. Se han escondido. Igual he apuntado muy, muy alto. Yo también es que me paro en un sitio con una rama en medio, ¿sabes? ¿Se están dando con otro de allí? ¿O son pelas distintas? No lo sé. Voy a... Se va. Digo, si viene aquí, le frío. ¿Qué está pasando por aquí? Buah, buah. Buah, 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 que tiene team. Ah, ¿estoy en squad? ¿Estoy en dúo sin querer? Puede ser, ¿eh? Que esté en dúo en squad sin querer. Ahora entendería por qué había ahí dos tíos juntos. Es que ni me he fijado. En plan, ni lo he pensado. Bueno, pues dificultad doble, ¿no? No me gusta nada la mira esta, la verdad. No me gusta nada. Mm-mm. Que no sé dónde está, es que yo. Es que no, eso es de más de un sitio, ¿eh? Eso es de más de un sitio. ¿No? Oh. No sé si habrá alguien por aquí campeando, ¿sabes? Que no me extrañaría, estoy andando muy. Muy. Libremente. A ver, me voy a echar otra bebida y voy a... Es que no le quiero poner el apunto rojo. Es que yo creo que el apunto rojo aún peor.
Aquí fuera, pero es que esto no me gusta nada. Voy a ver dónde cierra, ¿vale? Voy a esperar a que se cierre, que se está cerrando ya, y voy a... Y después salgo. Porque es que no sé, no sé... No sé dónde está el tío ese y no sé para dónde ir. No sé si va a cerrar aquí o no. Y prefiero esperar. Total, se está cerrando ya. Está ahí, qué raro, ¿no? A ver, igual se ha caído Discord en sí. A mí aún me sale ese. En plan... Me sales aún en el Discord. ¿Sabes? Qué raro. Pues voy TS ahora si quieres y ya está. Vale, vamos a ver. Vamos a salir por aquí. Puede que esté por ahí esperándome, pero es que no me voy a quedar ahí parada 3 años. ¿Es una por dos? Sí. Bueno, pues la prefiero, la verdad. Vale, me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí en este almacén un rato hasta que vuelva a cerrar. No sé si estoy... Dios, qué raya. No sé si estoy yendo mis propios pasos o hay alguien. Creo que son mis propios pasos, ¿vale? Pero... Ah, pues igual se ha caído el... Sí, el server del Discord o algo. Nunca ha pasado, la verdad. Tey, pues entra al TS y ahora voy, ¿vale? He matado al tío si no, no, ni le he looteado ni nada. Estaba ahí su compañero. Es que claro, estoy en dúo. O en squad, es que no lo sé. ¿No? Sí, pues sí. Yo creo que estaba en dúo y ni me he enterado. Me estoy perdiendo toda la fiesta. Pero es que no sé dónde es. Una bebida. Vale, gente. Por arriba. Un silenciador en algún sitio, creo que he escuchado. Mira, 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 mira. Yo no sé ni de dónde era. Mira, mira, y ese que acaba de salir de la casa, tío. Sale ahora de la casa y ya porque no le quedaba más remedio, ¿no? Y se ha metido en zona y todo. Está aquí, está en esta hora. Qué fuerte. Como para entrarle a un tío que está en una casa con la tercera persona, ¿sabes? Sabía, tío. Digo, por el humor de ese. Qué fuerte, tío. En la casa, estaba en la casa.
Creo que este es el que había saltado también de la otra casa. Es que encima estaba en squad, no, o sea, en dúo, en squad, no sé lo que estaba. A ver, voy a entrar a mi Discord. O sea, a mi TS, que se me ha quedado el Discord. Creo que el TS tampoco funciona. No, no te preocupes, el TS tampoco funciona. No tengo ni Discord. Vale, Tay, pues vente al de. Pues vente al. El Discord del. Espera. ¿Star? Dime. Es que mi TS no le va a Tay. ¿Me puedo mover a un canal que no pueda entrar gente para hablar en stream? Es que no me va y el TS tampoco. Ni el disco, ni el TS, ni nada. He muerto. Sí, mueve. Muéveme y ahora Entradas. entra Tei. Si le puedes mover también. Tei, entra al otro TS, al otro Discord, porfa. ¿El Discord o el TS? Vamos a ver. Me estás Vamos a ver, liando. no. Aquí. Muéveme aquí a un canal de esos que. De gente importante de este Discord para que no pueda entrar gente random. De tu esto, mira, Tay. Hola, Ay. ya está, nos ha proporcionado un canal privado. No sé, Pero tío, se me nadie. ha caído todo. No No entiendo sé. yo, ¿eh? El Discord, todo. El Discord, el TS, no sé. Skip ahora, ¿quieres instalar algo? Y yo he dicho, no, por favor, gracias. No, que no No, morra, no, amor. no, no, ya es que hay uno dentro. Antes hablo por el juego, ¿eh? ¿Se puede hablar por el juego? Sí, pero hombre, suena un poco Hostia, ¿verdad? raro. Me cago en. ¿Has ¿Y tú visto? ¿Has jugando? visto No, cómo me esto han es squad, matado? ¿Lo ¿sabes? has visto? No, no me Es lo. verdad, es Estaba. verdad. Eran squad. Buah, pues me he cargado un tío de una squad. Estaba todo rayado Tío. diciendo, tío, pero ¿cómo puede ser? No entiendo esto de Discord, tío. ¿Cómo que interrumpí, que Mira, está había. pulsado, Mira, tío? pues se había cerrado ya la zona y de repente un tío ha saltado de una casa de fuera de la zona. En plan, que se le estaba dando la zona. Que llevaba, estaba ahí campeando y se ha metido en la siguiente. En la siguiente Como casa de Batman, dentro de ¿verdad? la zona. Y yo en plan, buah, es que encima son squad, están en tercera persona. Y es que, y me ha bordeado la casa por un piquito que quedaba entre la zona y la casa. Había No. como un píxel para pasar sin que te diese la zona. Y me ha pasado por ahí, tío. Me entra por ahí. Qué suerte tienes, tía. Ha sido horrible. ¿Te ha hecho daño? Pues sí. Porque yo quería ganar y no sé qué ¿Pero ganaba un tío a los. psicológicamente o Si físicamente? estaba en un main squad y no lo sabía. No te enteras, nano, ni cuando te lo. Cuando he tirado uno y se ha caído en vez de morirse, me queda en plan, ¿qué está pasando aquí? Lo mejor que me podía haber pasado es que estuviese en dúo, ¿no? Pero es que estaba en uno contra el squad. Madre mía. Oye, ¿le has dado? No. Ya me está haciendo esperar este señor. Venga. ¿Sabes lo peor? ¡Tey, dale al listo! Tío, es que me cambian las cosas, ¿sabes? Y yo ya le he dado listo y no puede ser. Esto ¿Sabes es lo que. peor? No, no quiero Que entre la saberlo. partida está tan larga. Que empezó 10 minutos tarde por lo del Call of Duty. Que han presentado un nuevo juego y estaba aquí hosteado y tal. Y espero a que se acabara, lo he estado viendo de hecho. Y eso, y que son I-42, pues es que aunque queramos ya no nos da tiempo a ganarlo, ¿sabes? ¿Te has dado cuenta? Tú también, ¿verdad? Duele Que un has montón empezado 10 también. minutos tarde. Esto no puede Que ha ser. empezado tarde. Me duele un montón la cabeza. Hoy no he hecho stream ni en mi esto. He empezado Sí, tarde bueno, porque tío. estaba terminando lo del Call of Duty. ¿Qué Call of Duty? Que han presentado el nuevo juego y estaba hosteado en este canal. Para que lo Otro viese Call la of Duty, gente. madre de Dios. No se cansará la compañía, tío. Me cachis en la mano. Hacer otro juego, Activision. No. De verdad. Qué compañía, tío. Sal de ahí.
Oye. ¿Qué? Que en este stream no se insulta a las grandes marcas. No he insultado, he puesto una queja muy formal y sin ningún tipo de insulto ni ¿sabes? Ni agresión verbal. O sea que, vamos, puedo decirme misa en arameo. Lo he hecho de puta madre. Me parece muy feo. ¿Lo ves? ¿Qué pasa? M. Maroto me da la razón. Es que, de verdad, es que... A ver, vamos a caer... Ya sabes, donde no caiga mucha gente. He caído a la cobrería antes. Vamos a ir al azar. Joder, no. Lo siento. Si lo haces bien, solo tienes que caer esta vez ahí. ¿Pero te has tirado ya? ¿Pero por qué? Le he dado mis clics. ¿Pero por qué no me lo dices en vez de llorar y ya está? No te Porque comunicas. Yo pensaba que dije, no te comunicas. No te comunicas. Voy a buscar un coche. No te comunica. Pero ¿y este dúo, señor? ¿Pero yo qué he hecho para merecer esto? Oye, desde que no me voy al Discord y he hecho mis clics ya, yo ya a la tarde yo ya cumplido. Yo ya Gracias, me puedo tranquilar a la cama. Ha sido un gran stream. Gracias. Bueno, por lo menos le he contado antes a la gente lo que mola de Pozo, tal, hemos estado hablando del mapa y eso, porque es que si no, si llegase por el gameplay. Para darle emoción a la partida, porque claro, no hay emoción, ¿sabes? Nos hemos separado, estamos divorciados, Tay. Es que caigo yo sola aquí, que caigo yo sola, que estoy yo sola. Estoy bueno, yo sola. Cuando cae una sola, pues. Tengo miedo. No, no, no. Yo sola de que yo sola, en plan, que no hay nadie. Ah, bueno, mejor, ¿no? Así no me echarán las culpas. Literalmente hoy hemos cumplido el temario. Caer en sitios con poca gente. Tan poca gente que solo estoy yo. A eso no te pagamos. ¿Qué pagar? Si soy un becario. No vuelo un duro. Sí, sí, yo le pago. Sí. Pues no sé de qué manera. A insultos, porque a otra cosa... ¡Oye! ¿Qué? Tey, qué guapo eres. ¡Guau! Yo ya este mes ya como. Yo ya he comido. En primer y te doy un besito. En la frente. No, gracias. Uy, que no, ya verás. Qué pesada. Te voy a dar un abrazo. Joder. ¿Puedo hacerte el cola? No. ¿Cómo que no? Si yo en gamer ya le hago el cola a todo el mundo cuando les veo y les conozco pues de a algo. Mí no. Corro hacia ellos gritando y le hago el cola. ¿Puedo? Pues a mí no. ¿Puedo? Mí no. ¿Puedo? No, no. ¿Puedo? Si te voy a hacer... Pero es que no sé ni para qué pregunto, si lo voy a hacer igual. Exactamente lo que iba a decir, es que. ¿Para qué preguntas si vas a hacer lo que te salga de? Yo ya looteé hasta casa. No, no. No la looteé aún. Pues es que no hay nada, la verdad. Bueno, lo bueno... O sea, escúchame, hay tanto luz en este sitio que entro a una casa que estaba todo cerrado, pero es que como he abierto y es que no me he encontrado nada, una granada de humo solo, he dudado hasta de si ya lo había looteado. Increíble, Anafi. Lo bueno es que estamos los dos en zona, ¿sabes? O sea que de momento va bien la partida. Vale, pues te vas a mover tú. Bueno, una Kark y una Mira por 8, o sea... una M4. De repente no hay nada, literalmente en una casa, como que entro... Aquí hay un almacén mugriento de cemento roto. Y hay una car que una mira por 8 en las habitaciones al lado, o sea, una al lado de otro. Y yo no estoy en zona, no sé qué me estás contando. Pero vamos a ver, si estás escupiendo, llegas. O no ¿Cómo? Sabes escupir tampoco. ¿Cómo se hace eso? En plan. ¿Cómo llego a un sitio escupiéndote? ¿Me lo puedes explicar? Es que. ¿Nos puedes hacer de profe de la Academy por un día y explicarnos? Pues como en el Fornite, ¿cómo se llega a un sitio escupiendo? En el Pero, ¿cómo que? Disparas, en ese caso escupes, te subes. Ah, te sube. Ah, yo solo he hecho una vez. ¿En qué? ¿Subirte tu escupitajo? No, en un cohete. Ah, ¿y qué tal? ¿A dónde fuiste a Marte? Pues. Yo ya me estaba dos pasos más para allá, ¿sabes? Me bajé, tuve miedo. Digo, me muero. Papá. Me disparan, güey. Papá. ¿Queréis que traiga a mi madre un día a jugar al Fornite? Pero tu madre va a querer, esa es la que pregunta. Sí, que me ha dicho, otro día, siempre me dice, otro día. En plan, para peinarse y eso.
como para los tontos, ¿sabes? Para peinarse. Sí, hijo, otro día. Que no, sí, que me sí, lo dice en no, serio. Ya, que, me, que no, que un día me dijo, sí, yo quiero, pero otro día. Siempre me dice eso, pero me lo dice... El sí, en serio, va como muy en serio, pero luego el otro día me lo dice como para tontos, ¿sabes? Pues se lo piensa dos veces, yo creo. Con la almohada dice, pero qué gilipollas acabo de decir a mi hija. ¿Sabes? Pero es como invitarla a la oficina, ¿no? En plan... Es tu cuarto, wow, increíble. No, hombre. Creo que ha ido más veces a la oficina que tú. Pues puede ser. Chaleco por tres. Bueno, a ver, vamos a analizar mejor este sitio que antes que lo hemos insultado muy pronto. Yo creo que después de lootear tropecientas casas me he encontrado una carc, una mira por 8, un chaleco por 3. Una M4. Joder, nano, de verdad, es que no puedo ser más inútil conduciendo, tío. ¿Estás viniendo? Sí, pero viene a por a mí. A este paso me mato yo mismo, ¿sabes? Viene a por mí. Sí. Qué bonito. Porque ya que la cago, intento arreglarlo de alguna manera. Ah, sí, tengo dos kits. Voy a curarme. Qué bonito, pinchándome una jeringuilla en el coche. Eso en España es ilegal. Puedes dejar de decir cosas raras siempre en este canal. ¿Tú crees que vas a ser capaz algún día de no decir absolutamente nada extraño? Aparte de eso, no he dicho nada más. Bueno, ya has dicho algo hoy, pero es que todos los días dices algo. Pero, que no es nada malo. Bueno, no sé. Vamos a ver. Hola, Rubén. Me han llamado Teo. Teo. Teo, ¿ese no era un dibujo animado? No, ese era un personaje... Raquel. ¿Qué? Esto va a quedar como película, ¿eh? El nuevo coche. Ah, creo que lo he visto antes, pero he pasado de él bastante. Lo he visto y he dicho... Sí, pa, 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 pa. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Hola, don Pepito. Ayer cuando fui a un sitio y había un kiosco que se llamaba Pim Pam Pum. No me dio tiempo a fotografiarlo, pero querías hacer una foto. Digo, Raquel, ¿has abierto... ¿Has dejado el stream y has abierto un kiosco para vender caramelos? Vamos de paseo. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Tío. Joder. Me ha rapado al cero, hombre, ya. ¿Rapado al cero? Sí, es que... Yo me metí el pelo en la nariz y me pica. ¿Cómo es eso? O sea... El pelo. Pues me tengo muy en la es... cara y se me pega la nariz y me pica. ¿Me entiendes? Me roza la nariz, me hace cosquillas y me pica. Súper, súper normal. Y a veces también me pasa, ¿sabes? Pues no, porque no tienes el pelo largo. Si lo supieses lo que es el pelo largo... ¿Qué sabes? Me lo estoy dejando largo. ¿Pero qué dices? No hace tanto que no te veo por la cam del esquipe. Raquel. ¿Qué? Mira. Ya llego a... Oh. Haciendo rappel con un deportivo, pero bueno... ¡Taxi! ¡Habré llegado! ¡Taxi! Aquí, aquí. Aquí, justo aquí. Joder, niña. Aquí, aquí. Hola, buena. Hola, tengo hola, caramelos buena. En la furgoneta. Hola, buena, buena, buena. ¿Me puedes mirar? ¿Me puedes mirar la cara cuando me estás hablando? Te estoy mirando, pero no, no sale la animación. Cámbiate de asiento. ¿Qué dices? Cámbiate de asiento. Toma, sí. ¡Piedad, por favor! ¡Piedad, por favor! ¡Que me quedan 8 minutos de stream y no me puedo echar otra! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Está ahí! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ahí está, ahí está, ahí! Pero no puedo porque me está apuntando el otro. Pero bueno, ha sido muy bonito. Por cierto, ya tienes clip para hoy. Yo no tengo palabras para este momento.
No tengo palabra para esto. Voy a hacer así un alacam con la mano para acabar el clip en negro. Ha sido lo mejor. Por favor, dale a listo, anda. Vamos a tirarnos en Hacienda para terminar el stream. Gracias, Román, por el follow. Muchas gracias por tu apoyo. Yo la conocí en un taxi. Esa canción la pusimos en el stream. Ah, está guapo. Se ve sentir súper orgulloso, en plan, le da mucha a un esto que estaba quieto. Ya está, ya tengo el clip. Tiene que durar un minuto. Lo tiene entero. Tiene que acabar con lo de la mano, ¿eh? El fundido a negro, si no, no. ¿Pero cuánto quieres que dure el clip? Claro, es que tiene que durar un minuto. ¿Un minuto? Sí, tú pon lo que dure un minuto y ya está. Bueno, yo te pongo un clip de... ¿cuánto es? 20 segundos y lo repites 4 veces. Da igual. Luego hago yo bien el clip. Ese de momento vale. Bueno, Tei, lo hemos intentado, que es lo importante. ¿Qué hemos aprendido? ¿Tú dónde has caído? ¿En Montenuevo? ¿Qué tal el loot ahí? No. Bueno, una M4, dos de esto, y me he ido todo prisa porque me sentí culpable ya que he caído donde no debí. Mira, queríamos ir a la hacienda y no podemos. Está guay. Madre mía, el juego ni nos quiere ya. ¿Vamos a pegado así de locura o qué? No, no va a estar. Vamos a los leones ahí a todo el medio a ver qué pasa. Chavercito, ¿en serio quieres verme? No vale mucho la pena, ¿eh? Tendrás que gastarte grandes... Xavi, la cara de Tella es muy graciosa. Es así como, ¿sabes? Especial. A ver, ¿que hay alguien aquí? ¿Y dónde estás yendo? ¿Por qué estás yendo a la otra punta? Si la cuestión es morirse. ¿Te estás yendo a donde no hay fiesta? Espero que Tei, aunque no me conteste, esté escuchando todo lo que estoy diciendo. Muteada no estoy. ¡Tei! Chico es tonto. Qué tonto, es que es tonto. Voy a ir a la fiesta a ver qué pasa. Entonces escucho en Discord. ¿Se ha vuelto a romper? Tei, mira, si se rompen dos discos ya es cosa tuya, ¿eh? Mira, no, o sea, no... ¿Sabes? Esperando la terminal. Tei, es que el Discord está rip. Está muy muerto, ¿eh? No sé qué le pasa. Pero estamos en otro Discord distinto al mío y está rip también. No sé. Es que no me deja ni desconectarme, ¿sabes? Está, no sé. Está muerto. Necesito ir a la fiesta. Mira, mira, mira. Ahí había un tío. Vamos a ver si nos mata o le matamos, ¿qué? Que necesito... acabar. Mira, o sea, no puede ser más mala, la verdad. O sea, yo digo, bueno, pues con un par de tiros se morirá porque se acaban de pegar, ¿sabes?
No me importa. Yo quería morir. Rubén, pues acabar el stream, ¿me entiendes? Ya está. Que acabe de ir la partida. He ido a regalarles una UMP, que está muy bien. En vez de dársela a mi compañero. Mira, yo no sé qué le pasa hoy a Discord. A mí me sale esperando a la terminal. En lo del Discord. Donde pone conectado y tal. Me sale esperando a la terminal. En plan, RIP, ¿sabes? Bueno. Hola, Nico, llegas tarde. De hecho, me voy ya. Ha sido mal, sí, no sé qué le pasa. Bueno, yo me voy ya. Hoy ha sido un poco más cortito, pero hemos empezado un poco tarde por lo del Call of Duty. Ahora viene Dan Calo con el Hearthstone hasta las 10. Si queréis verle, pues os quedáis y le veis que es muy simpático. Así que yo me voy y mañana Fornite, ¿vale? No sé si me compraré al final la skin del oso, no sé qué haré. Pero nos vemos mañana. Así que adiós, un besito. Hasta mañana, chao.